Con las 32 capturas por delitos como hurto y microtráfico, se debilitan las estructuras delincuenciales y se fortalece la seguridad en la región. De la lista se destaca la captura de un presunto sicario al que se le responsabiliza de al menos 2 homicidios. Esto obedece pues al plan choque que se viene aplicando en cumplimiento a políticas del gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con el tema de reducción del homicidio, control del microtráfico y también de lo que tiene que ver con las lesiones personales. La contundencia por parte de las autoridades contra el delito es la respuesta a las solicitudes del mandatario local a la policía para contrarrestar la delincuencia. Una efectividad que no veíamos en el pasado año, cuando inició la operación Troya. Aunque se está combatiendo el delito y en el municipio se ha aumentado el pie de fuerza, la comunidad aún afirma que se siente insegura. Hay que aumentar más en el tema de la inteligencia porque seguimos insistiendo los habitantes del territorio. El tema de la extorsión nos está afectando muchísimo. A las capturas se suma la incautación por parte de la Policía Ambiental de al menos 10 animales, entre babillas, ardillas, monos y tortugas.